Manuel Pérez. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes estar aquí hoy? Muy bien, orgulloso de mí. ¿Orgulloso de ti? ¿Estás aquí con tu papá, tu mamá? Mi mamá y mi papá. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se sienten ellos de tu trabajo? Muy divertido, chévere, me gusta todo lo que hago. ¿Y cómo empezaste en actuación? Yo conocí a un niño que era actor. Sí. Y nos hicimos amigos, él me dijo para que haga castings y me salió una novela, dos. ¡Ah, qué bueno! Pues deseamos lo mejor en el futuro y vas a ser un gran actor. Gracias. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Ser un gran actor y ser un gran futbolista. ¿Futbolista? ¿Cuál es tu favorito equipo? Tengo muchos. ¿Tienes muchos? Colombia, porque mi mamá es de Colombia. Venezuela, porque mi papá es de Venezuela. Ah, so viste. Tengo muchos. ¿Viste el World Cup? Sí. Yeah. Por supuesto. Bueno, le puedes mandar saludos a nuestros amigos en Actual Magazine. Hola, soy Manuel Pérez. Te mando saludos. Gracias, chao. Amor. De nada. Abrazo. Buena suerte con todo. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en Premios Tu Mundo. Primera vez que estoy aquí en los premios, así que a disfrutar esta noche, ¿no? A bailar. ¿Y qué proyecto tiene para el año que entra? Bueno, no nos vayamos para el año que entra, esperemos que sea este año. Acabo de terminar un proyecto con la cadena Telemundo. Estuvimos grabando en México por 7 meses, La Impostora. Y nada, terminamos hace 2 meses, fueron 7 meses difíciles allá. Pero gracias a Dios la terminamos y ahorita hay pláticas de un nuevo proyecto con Telemundo, así que... ¿Y no puedes dar el secreto? ¿Cuál es el proyecto? No, pues no puedo decir. ¿Te puedo decir que hay pláticas? pero es un gran proyecto. Como siempre, Telemundo tiene los mejores proyectos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí con Actual Magazine y Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Te ves espectacular. Pero ¿y tú? Ese traje es muy bello, me fascina. Gracias. ¿Quién tienes puesto? De mi closet. Pero mis accesorios sí son de Yvette and Ray Fashion. Ok, te ves fenomenal. Espectaculares, ¿verdad? Gracias. ¿Y cuáles son tus proyectos que tienes para el año que entra? Bueno, ahorita estoy con un programa que se llama Vida Sana, es en Yahoo en español, espectacular para la mujer, todo lo que se trata de belleza, salud, deporte, alimentación, es una maravilla. Tengo ahí una conversación de un nuevo proyecto para presentadora, pero todavía no te puedo dar los datos. Pero... Y un poquito de datos. Voy a entrevistar a gente muy importante. Pero no le cuenten a nadie. Su secreto está con nosotros. Perfecto. No puedes mandar. How are you, Ellie? I'm good. How are you? I'm doing well, thank you. We're here with an actual magazine on the blue carpet. That's awesome. Now, what are your projects? I know you have a new single out. What else is in the yes. works? Well, I have my new single out that's called Tú Me Haces Volar, You Make Me Fly. That's a bachata pop. So I kind of had that fusion of pop, made it more New York, you know. Also, I'm working on my album. I'm under Top Stop Music, so we're working on a different sound for Ellie Jazz, for myself. It's not only going to be bachata, it's going to have a little bit of merengue electrónico. It's going to have a little bit of pop, a little bit of everything. It's going to be awesome. So I can't wait for my fans to see it. Now, what's the expected release date for this album? Can you give us the inside scoop? Well, the inside scoop, I know for a fact that it's going to be within the new year. So you guys know that, but you guys will be the first to know, I promise. Can you send us some hellos to our fans, Ada? Edgar López. Karim Meneburu, de Titulares y Más. ¿Y yo? ¿Y en qué proyectos están trabajando este año? Mira, el programa comenzó a ser el Late Night Show de la cadena el pasado 16 de octubre del año pasado. Okay. Todas las noches y gracias a Dios y el respaldo de todo el mundo ha sido un éxito rotundo. Los ratings, gracias a Dios, por el techo. Y le vamos a quitar la chamba a Jimmy Fallon. That's right. Porque es nuestro horario, bro. Yeah. Te estás metiendo con quien no debes de meterte. Come on, it's a challenge right now. A ver qué onda, ¿qué traes, Jimmy? We'll take your one-on-one, bro. Cabezazo, Jimmy. That's right.
Bueno. ¿Y qué es lo que más están looking forward to este próximo año que entra? Bueno, tenemos la Copa Mundial de Mujeres en Canadá, que es el primer proyecto grande de la FIFA que tenemos ya en Telemundo. Se va a pasar todos los mundiales de la FIFA. Oh, ya, porque por la primera vez, first time in history, the Super Bowl, baby, in Spanish, por Telemundo en Arizona en febrero. Tómala. First time ever, Super Bowl completamente gratis. No tienes que pagar un centavo para ver el Super Bowl en español con narración, reporteros, mamazas, compadres, desmoder, desde el lugar de los hechos en Phoenix, Arizona. Y allá vamos a estar, titulares y más, y todo Deportes Telemundo. Yeah. Perfecto. ¿Quieres ir? Sí, por supuesto, me invitan. Yo me envío también a mi hermano, my brother. Tenemos presupuesto, así que puedes ir, ¿eh? Perfecto, voy en la maleta, si cualquier cosa. No, va en primera, ¿qué pasa? No. Y recordarles que, bueno, además de las nominaciones de esta noche, que vean el programa de lunes a viernes, 11:35. Por favor. Muy bien. Qué bueno. So, sé que tienes tu segundo álbum y que ahí habla de que vas a tener algunas de las canciones tuyas en las telenovelas de Telemundo. ¿Qué no puedes decir de eso? No, feliz, contento. Primero, cerrando esta gira de 2 meses acá en Premios Tu Mundo. Feliz de haber recibido esta invitación de Telemundo para formar parte de esta alfombra azul que está maravillosa. Mucha belleza, mucho talento, mucho artista, mucho actor. Así que contento de formar parte de ellos, ya que yo pues también soy actor y artista. Entonces me siento pues atraído por los dos bandos. Feliz de llegar a Estados Unidos y poder cerrar esta gira aquí. Bueno, nos alegramos en tenerte aquí. Muchas gracias, es un gusto estar acá. ¿Y tienes algo más que estás trabajando para el próximo año? Bueno, sí, pero ahora hemos sacado solo los 2 adelantos de este nuevo disco que vendrá en octubre. Así que contentos, es un disco que es tributo a uno de los artistas más grandes de mi país. Él se llama Julio Jaramillo. Así que feliz de poder traer música de Ecuador al mundo.